contenta, Lata contenta, Lata contenta, Lata contenta, Lata contenta, campeón. Incorporarse a trabajar en una comisión de un club no es fácil. Creo que ninguno de nosotros estamos acá porque por otro tipo de aspiraciones. Estamos porque nos gusta esto. Entonces, por ahí yo también le pido a la gente nueva que entra, que he hablado con ellos mil veces, por ahí nos vamos a equivocar. Y si me equivoco en algo, quiero que alguien o me llame personalmente o particularmente y dice, che, te estás equivocando en esto, porque acá vamos creciendo día a día, vamos aprendiendo, porque no tenemos ningún otro tipo de aspiración. Lo hacemos con el ánimo de que tenemos una pasión. Primero, creo que para estar acá hay que tener pasión por algo, y nosotros creo que la tenemos por algunos, un poquito más por algunas disciplinas, pero fundamentalmente porque queremos el club. Entonces, esa es la idea, y creo que siempre lo digo en todos lados, hoy Acción Juvenil está, a través de lo deportivo, ha salido en medio de Córdoba, ha salido en La Voz del Interior. Yo lo que le pido a todos, a los que se le incorporan un poquito, algunos iremos más hacia la parte deportiva, otros iremos más hacia la infraestructura, otros iremos más hacia la parte social. Lo importante acá es que todos tengamos los pies sobre la tierra, que sepamos tener un equilibrio. Acá prácticamente la parte deportiva nunca se toca, lo que es infraestructura, lo que es social, la cuota social, nada para la parte deportiva. Y cuando digo esto, lo digo hablando delante de todo, porque es así. Hay veces que hay que hacer un pequeño aporte. El otro día hicimos un pequeño aporte, salió del club un poquito para cada sector, pero es muy poco porque no sobra nada. Desde el club, como lo decía Lilia acá, así, che, cuota social, pum, pum, bueno, esperemos que funcione bien el rancho. Entonces, hay gente que tiene que estar trabajando sobre esto. Nosotros tenemos muy buena relación con la municipalidad, y una de las cosas que mayor hincapié hacemos, decimos, che, nosotros, rifa, tenemos un bono de contribución, ¿qué hacemos? Ahora ya lo estamos planificando con Daniel para alargar un bono de contribución donde tenga que ver un poco con la tienda oficial del club y con la mejora del Zoom. Estamos hablando de algo terrenal, después hay cosas más importantes, quizás pensar en grande, lo pensaremos nosotros, pensar algún otro. Bueno, renovamos la mayoría de las autoridades por un periodo más, por 2 años. Este va a ser el cuarto mandato. Bueno, la verdad que una satisfacción que por ahí sigan pensando que más o menos estamos haciendo las cosas bien y podemos continuar. Creo que ya va a ser un buen tiempo para haber desarrollado todo lo que teníamos pensado y darle paso a gente nueva que pueda también venir con nuevas ideas y hacer cosas, ¿no? Pero bueno, estoy yo en la presidencia, sigue Mariano Lauría en la vicepresidencia y lo demás, seguimos siendo prácticamente el mismo equipo con 4 o 5 cambios. De alguna gente joven, algunos profesionales que vienen a darnos una mano en algunas tareas específicas, ¿no?, en comisión directiva. Fundamentalmente, el mayor placer es decir que el club se encuentra ordenado. Estamos más allá de lo que se ha hecho, que lo tratamos de tener prolijo, con errores, con virtudes, pero tratamos de hacerlo mejor. En obra se ha hecho bastante y bueno, lo más emblemático creemos que es esto, que fue la obra del gimnasio, la batería de 4 vestuarios y baños, la sala de reunión y esta pequeña sede social. Esto creo que ha sido lo más emblemático, pero después se hicieron muchísimas cosas, como trabajo de pintura, todo lo que fue piso de las distintas canchas. Ahora se está trabajando con el piso de la cancha de tenis también. Hemos ido cambiando luminarias en muchos lugares y modernizando todo. Bueno, todo tiene un costo, el club es grandísimo, pero bueno, cada uno dentro de comisión directiva cumple un rol que después lo traslada
a las subcomisiones también para que se puedan lograr las cosas. Nosotros hemos mantenido los socios, inclusive hemos aumentado un poquito los socios. Pero bueno, a través de algunas ideas que nacieron de que el socio se sintiera beneficiado realmente. Hay mucha gente que colabora con el club porque no le da demasiado uso, gente más bien ya de muchos años acá en la localidad. Y el resto, gente nueva que se ha ido incorporando y que lo usa mucho el club. Por ejemplo, vos tenés la temporada de pileta con la cuota social al día en forma gratuita. Tenés un beneficio importante en el alquiler del quincho de lunes a jueves, donde solamente se paga un gasto de limpieza. El gimnasio tiene una cuota totalmente diferenciada a lo que es de quien no es socio. Y lo mismo los alquileres después del rancho o del mismo quincho un fin de semana, tiene algo totalmente. Y después cada disciplina que vos hagas, hasta la entrada a la cancha, también tiene un valor diferenciado del socio o no socio. Acá se divide en tres aspectos, el club, en lo deportivo, en lo social y en lo que es infraestructura. En infraestructura creo que podemos ir a algo más terrenal, que es la tienda deportiva del club, ver si lo podemos lograr, si es aprobado en comisión directiva, se puede hacer, vamos a ver, ir cambiando toda la luminaria y bueno, seguir haciendo los trabajos de mantenimiento, eso es lo más terrenal que tenemos hoy. También estuvimos comentando y hablando que al club le hace falta el gimnasio ha quedado muy chico, el Zoom del club ha quedado muy chico, solamente hoy alcanza para básquet, tiene más de entre primera y sub-17, sub-15, sub-13, todas esas categorías que tiene infantiles, solamente alcanza para el básquet y nos está faltando para básquet femenino, nos está faltando para vóley masculino y vóley femenino, espacio, lugar, tiempo, porque todo el mundo trabaja y lo necesita al gimnasio de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Y en ese horario no todos pueden hacer la misma actividad, entonces la verdad es que tenemos un gran problema y el club estaría necesitando hacer una obra grande, importante, pero bueno, eso demanda muchísimo dinero y hoy no estamos en condiciones, te diría, de afrontar eso. En la parte social creemos que estamos cumpliendo bien con el rol social que el club ha tenido toda la vida. Y en la parte deportiva, bueno, hoy el fútbol está en un buen momento, donde Acción Juvenil es reconocido en muchísimos lugares de la provincia de Córdoba y también afuera. Y bueno, ojalá que podamos estar y mantenernos en el lugar que estamos hasta hoy, estemos a la altura de las circunstancias y llegar lo más alto posible. Agradecimiento fundamentalmente para los socios. Creo que el socio es el que ha permitido en estos años de pandemia que el club siguiera funcionando. Obvio que después hay aportes privados, aportes de gente que colabora constantemente con el club. A todos ellos, a la familia de cada uno de nosotros que nos apoyan incansablemente. Y también al periodismo que siempre nos acompaña, porque la verdad que sin difusión esto no podría ser posible.